3, 2, 1. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en la peluquería Canina haciendo formación. Aquí tenemos al amigo Sento, ¿vale? Que está haciendo las prácticas, ¿vale? Con esta preciosa Border Collie que se llama Trufa, ¿vale? Como su nariz. La nariz también se les llama Trufa, ¿vale? Y es su primera sesión de peluquería en una peluquería como tal, ¿vale? Sí que su dueño pues la ha bañado y demás, pero es su primera vez en peluquería. Y lo que estamos haciendo es un deslanado. ¿Cómo se hace un deslanado? Un deslanado se hace para retirar todo lo que es el pelo muerto, ¿vale? Para que el aire entre, transpire y refrigere el cuerpo, ¿vale? Ya que ellos, su temperatura, ¿vale? La pueden adquirir corporalmente, pero ellos se refrigeran por su boca, ¿vale? Jadeando y con la lengua. Por eso muchas veces babean, ¿vale? ¿Por qué? Porque sueltan ese sudor, digamos, por la boca. Pero el pelo tiene que estar súper limpio. Para ello, lo que estamos haciendo con diferentes herramientas, ¿vale? Es retirar todo este pelo muerto, ¿vale? Con una carda, con un trimmer, ¿vale? Y haciendo unas técnicas para deslanar, ¿vale? Esta preciosa Border Collie, ¿vale? Pues nada, si queréis saber cualquier cosita, aquí estamos, nos podéis decir. Mira, aquí también tenemos a Temis. Hola, guapa, ¿cómo estás? Esa chica guapa, da la vuelta. Muy bien, la guapa, sí. Y nada, y aquí estamos haciendo. ¡Shh! Venga, Temis, para adentro, pasa adentro, y así dejamos tranquilita Trufa. Así que ya sabéis que aquí siempre en el Grupo Unido nos podéis preguntar lo que necesitéis, ¿vale? Lo que necesitéis. Nosotros tenemos aquí la academia, ¿vale? También tenemos el centro de adiestramiento, tenemos tienda, ¿vale? Y lo que necesitéis, pues aquí estamos. ¿Vale? Tú, Sento, si quieres decir algo, adelante, Un saludo a todos, ¿eh? ¿qué tal? Así que Tú, como si estuvieras en tu casa, ¿vale? Asento también hace contenido, ¿vale? También crea contenido, hace sus cosillas, ¿vale? En TikTok lo podéis seguir. ¿Era Vicente Blanco? Vicente Blanco en TikTok. También lo podéis seguir. Y nada, pues bueno, hemos iniciado con Trufa y ahora mismo pues Trufa pues está empezando, ¿vale? Pues bueno, portarse un poquito más mal, pero nada, la verdad que muy leve. Se quiere soltar, ¿vale? Porque es la primera vez que viene a peluquería, ¿vale? Por lo tanto, le vamos a poner otra fijación, ¿vale? Porque con esa fijación se suelta muy rápido. Entonces tenemos otra, ¿vale? Que es más difícil de salir. Esta es una que venía con la mesa que regalaban y todo lo regalado. Cuando regalan algo, a no ser que te lo regale Grupo Unidos. Porque estar atentos que vamos a hacer hoy una publicación y vamos a hacer cursos de adiestramiento por ciudades gratuitos. Gratuitos. Hoy hay un boom. Vamos a hacer el boom, ¿vale? Para que todos podáis tener un perro educadísimo y que no os cueste dinero, por lo menos daros unas pautas de iniciación. ¿Vale? Cuando un perrito en peluquería de esta índole te marca, ¿vale? Lo que hay que hacer siempre muchas veces es corregir, ¿vale? Pero suave, ¿vale? Para que el perro nos entienda, ¿vale? Y aguante. Es normal que una vez, que la primera vez ocurran estas cosas. Eso es, ¿vale? Tú cuando te haga eso, siempre un pequeño toque. No. Y sigues. No. Y sigues, ¿vale? Y cuando ya le hemos hecho una pasada, que hemos retirado, ¿vale? Una pasada, ahí paramos para no estar, porque como es su primera vez, la verdad que está bastante bien. Es decir, aunque tuviera algo más, ¿vale? Para quitar, no vamos a estresar muchísimo a la perra, ya que es su primera vez. Y a medida que venga asiduamente, pues ya podremos ir realizándolo perfectamente. Si tenéis alguna consulta, cualquier cosita, como oye, somos 101, compartir que nosotros, ¿dónde estamos? Mira, pues estamos, eso es el Grupo Unido Servicios para Mascotas. Estamos en Valencia, en la localidad de Alcira, ahora mismo. En la localidad de Alcira. Voy a poner el teléfono. Vamos a hacer una cosa. Aquí tenemos a los amigos de Twitch, ¿vale? Es que grabamos
a los amigos de Twitch y voy a poner y os voy a poner con otro ¿vale? Con otro artefacto, ¿vale? Yo les digo artefactos y así os puedo poner aquí y os puedo ver mejor. Y vamos a poner con este trípode. Yo busco en Madrid algo bueno. En Madrid no conozco porque nosotros estamos en Valencia y te podría decir en Valencia exactamente sí que conozco quien trabaja muy bien, pero en... ¿Qué? ¿Quién era? Un cliente, pero igual se ha equivocado. Sí, habrá ido... Es el que me habrá llamado para ir al autolavado. El nuestro es igualito, pero con 7 años. Vale, esta es muy jovencita. Vale, vamos a cambiar la cámara, ¿vale? La vamos a poner aquí. ¡Wow! ¿Vale? Y así lo podemos poner aquí. Y ahora lo fijamos. ¡Oh! Fijamos aquí el trípode. Y así podemos bajar. Pero la verdad que no tenemos que bajar un poco más el trípode aquí. Ahí. Eso es. Es que así os puedo leer. Así podemos estar aquí y os puedo leer y podemos ir viendo, ¿vale? En Madrid hay muchos y muy pocos buenos. Al final, yo siempre lo digo, en el mundo de la peluquería canina hay muchísimo peluquero, porque hoy en día, pues, nosotros igual que tenemos academia, formamos a muchos alumnos. Nuestra formación intento formar a gente top, para que haga las cosas bien. Luego cada cual hace lo que quiere. Pero sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, aquí ha venido alguna persona a trabajar con nosotros y cuando ha venido una persona a trabajar con nosotros nos ha dicho que es peluquero o peluquera, yo me he encontrado de todo. Me he encontrado gente que no sabe trabajar, que ha hecho un curso pero no sabe trabajar. Por lo tanto, pues es complicado. Qué cosa más linda, ¿sí? Sí que es linda. ¿Y yo? ¿Eh? ¿Yo? ¿Tú? ¡Oh! Entiendo que esa es la perrita. Aquí somos locos de los perros. Voy a preguntar un momento al hombre este, que ha venido otra vez. Y no sé qué le pasa. Hola. Hola. No, dime. Soy el que he llamado. Estaba viendo que es champú y todo, ¿no? Sí, claro. Ahí tiene las instrucciones, sí, ¿vale? Claro. Y ya está, es echar las monedas y a funcionar. Es 4 euros para... Pues, para ponerla en marcha y luego ya puedes ir añadiendo. Vas añadiendo. Es un pastor belga, supongo que me tocará ir añadiendo, pero bueno, eso es... Si es un pastor... ¿Cómo? Si aparco aquí en la plaza. ¿A dónde? Por ejemplo, en esta o en esa. Digo, si sale mucho o en... Poco. Pero no, yo no me... Aparcan, no lo sé. ¿No? Entonces, porque mira, pues ahí aparcan y ahí se han llevado la grúa ya dos, este mes. Ah, pues eso... Entonces, ahí se han llevado dos este mes. Entonces, si lo aparcas ahí y estás bañando al perro, sí, lo tienes al ojo, ¿sabes? Estás viéndolo. No, no, ahí vienen cuando vienen, pero igual lo aparcas y vienen, ¿sabes? Gracias. Mira, este chico se va, ya puedes aparcar ahí. No, pero es que voy a por el perro, ha venido más. Ah, vale. Voy a por él. Gracias. Vale, venga, chao. Buen día. ¿Qué tal? Deporte. Mira, ahí se tira un pet. ¡Juan, se acaba de tirar un petot! Le ha dado el estrés. A ver... Sí, dígame. Hola, buenas. Hola. Mira, es que... Pues si me mandas un WhatsApp y me dices qué perrito es, te lo miro, ¿vale? ¿Vale? Pásame un WhatsApp, mándame una foto o dime qué perrito es y te miro en la agenda, ¿vale? Que me pillas ahora súper liado. Gracias. Sí, a este. Gracias.
Chao. Bueno, teníamos llamada. Vale. Vale, vamos aquí. Vamos a cortarle las uñitas. Hola, buen día. Buen día. Tin. Vale. Aquí. La cara para allá. ¿Eh? Si me lo vas a aguantar tú, me da Sí, igual. Pues chíralo, le en primer raere y después davant. Y ya está. Ya está, machoret, Está que pobrete. no sé Sí, yo cómo se está. acaba la daña. Está el pobret. Si va la gana, no li se'n va. Mentre tinga la gana... Sí, no, mentre minxen no cauen. Això... Vale, estas ya están. Vamos a las otras. Ya está, chiquilla. Eso es rapidez. Yo no te fais pasar molt. Ya, chico. Ya. Y ahora me en davant. Vamos. Ay, Ay, pues, no, me había chira yo, no espera. pasa res. Me había chira yo para no menecharte. La careta, porque... Sí, ya. Ya nos coneguemos. Ya está, chico. Ya no nos queda nada. Sí. Tú no, el otro día vino un cachorro de pastor alemán que no era más grande que él. ¡Madre mía! Ya estaba, ¿no? ¡Qué dolor! O sea, encima ese día me había levantado antes, había hecho un poco de gimnasia en casa y tal. Digo, madre mía. Me ardía el pecho de aguantarlo, de la fuerza que hacía. Vale, perfecto. Está un pelín más. Ya, es que estos te les tengo que apurar un poquito, que estos muy larguetes. Vale, perfecto. Y ahora esta. Shh, ya está, ya. Ya. Ya me voy. Una, dos y tres. Venga. Bien. Bien. Venga, va, que acabemos. Hemos quedado el espolón. Ya está. Vale, perfecto. Ya los tenemos. ¿Vale? Ya está. Ha acabado. Vale, pues ya tenemos las uñitas. Apañado. Cuatro gritos. Cinco, espera, ahí y 10, ¿vale? Muchas gracias. Ok, a Venga, tú, chao. Adiós. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué cosa más linda? Bueno, ahí estamos. Tararara, tararara. Vamos a revisar las uñitas las tiene bastante bien, ahora haremos un retoque pequeñito, ¿vale? Y mirar cuánta cantidad de pelo, mirar todo el pelo que hemos sacado. No, pero es un poquito más al grano que no tengo tiempo. Na. No, no. No, ni, no, ni, no. Ni, no, ni, no, no. Ni, no, ni, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. Vale.
Ya está, chiqui. Ahora vamos a quitarte, ¿vale? Ahora ya lo tenemos. Ahora nos queda, ¿vale? Pasarle el Fulminator, retiramos, ¿vale? Este quita otra capa de pelo más arriba, ¿vale? Entonces se lo pasamos suavecito, ¿vale? Por todo el cuerpo y ya lo tenemos. Y ya haremos uñas, ¿vale? Le vamos a revisar, mira, estos perros tienen un poquito de pelo en el plantar, no se lo toca. Al alemán tampoco se lo toca. Al perro que se le toca es al que tiene un crecimiento continuo o esto lo tiene muy grande y le tapa la pisada. Pero esto, si te fijas, es, tapa el hueco. Porque estos perros, al ser perros pastores, perros de campo, que luego igual vive en una casa, ¿vale? Pero que genéticamente ese pelo es su protección, ¿vale? No vamos a eliminárselo a menos que tenga muchísimo pelo y le puedo recortar un pelín, ¿vale? Simplemente. ¿Sabes qué he pedido? He comprado un cable, pero me hacían falta dos para enchufar el micro al móvil. Ese ya me lo presentaste, ¿no? ¿Eh? Sí, pero ese hace la salida. Ahora necesito el de salida al micro y entrada. Bueno, en fin, otro cable necesito. Que está pedido y viene mañana. ¿De 30 pavos? ¿Eh? ¿De 30 pavos? De 10 o 12 me ha costado. O sea, 10 o 12 y 10 o 12, pues unos 25 euros los dos cables. Para tener un audio súper bueno para los vídeos. Puede ser. El otro perro ha entrado, conforme ha entrado así. Sí, sí, se ha tirado un pedo allí cuando le he abierto. Sí, sí. Haces el oficio, chicos. Sí. Trabajamos con mascarilla. Y ese es suave, una pasada por todo el cuerpo y ya está. ¿Qué le pasa a la chica? ¿Eh? Bueno, pues dialogaremos, es su primera vez. Cuando es su primera vez, por eso nunca tengo un horario fijo de iniciar y finalizar. ¿Por qué? Porque como es su primera vez, no podemos tener un horario, ¿sabes? Nos lo va a indicar el comportamiento de la perrita. ¿Qué le pasa a la chica? ¿Qué? ¿Estás muy guapa? Sí. Los border collies están de moda y la gente no está muy bien. La gente no está muy bien con tanto border collie y tanto belga malinois. Los perros son modas también. Los perros, el problema de las modas, uno, que es que degeneran la raza, porque hay mucha gente que luego me compro un border collie macho y una hembra y crío. Ahora, a partir de ahora, la ley pues va a estar un poco más controlada, pero aún así van a ver quién sigan criando, ¿vale? Entonces, degeneran la raza genéticamente. Y luego, que tú no puedes tener un perro por moda, porque tú tienes que tener un perro por necesidad, ¿vale? Es decir, el perro tiene que cuadrar a tu vida, ¿vale? Y lo que no puede ser es que tengas un perro muy, 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 muy activo, con mucho instinto de pastoreo, de caza, de lo que sea, y que solo lo saques a pasear y ya está. Y no le cubras todas sus necesidades, no se las dejas sus necesidades satisfechas, por lo tanto, al final tenemos muchos problemas. Macosa, Glee, State, Faciendo, Acuesto, Provero, Cagnolino. Pues eres italiano y lo siento mucho, pero ese italiano no lo entiendo. No entiendo el italiano. Sí, sí, el inglés aún puedo coger algo, pero de italiano no te he entendido nada. Y mira que tengo un par de amigos italianos que hacen también stream, pero no entiendo muchísimo. No entiendo. No compren pa. Ahora luego revisaremos uñas y te vas a dar cuenta, ¿vale? En estas uñas que son todas blancas, lo vas a ver perfectamente. Si tienes que cortar o no, claro. Enseguida le ves el capilar sonrosado y entonces pues lo vamos a ver.
Yo en casa, yo es que yo no suelo tener mucho frío. No soy yo de pasar mucho frío. Y si tengo frío, me pongo unos calcetines, pues yo siempre duermo sin calcetines. Y hay veces que me da frío por la noche, me levanto, me pongo los calcetines que me los dejo en la mesita y enseguida y al rato tengo calor. Ay. Hay una, van a hacer una, uepa, van a hacer una fiesta canina. En un sitio que he visto que van a hacer una fiesta canina, digo, va, me he apuntado un domingo. Voy a ir con la perrita. No sé, alguien que va a hacer una fiesta canina con que va a haber barra libre para los perros, para nosotros, para no sé qué, digo, va, me he apuntado. Y es aquí cerca y en Guadasuar, digo, va, me voy a apuntar. Pues porque creo que es unas personas que hacen arneses y todo y querrán presentar su producto. Entonces eso se suele hacer muchas veces. Reuniones, ¿sabes? De influencers, de tal, de no sé qué. Y juntan a un montón de gente. Dicen que la fiesta, los 300 primeros, es gratuito. Yo digo, vamos, si se juntan 300 perros, digo, la que se puede liar ahí. Me voy a ir, ya, bueno, yo voy a ir con el equipo de grabación y con la Temis. Y voy a grabarlo todo, a ver qué tal. Si me dejan, igual llego allí y me dicen que no me dejan. Vale, las uñas, ¿vale? Revísalas y me dices qué tal, cómo las ves. ¿Cómo? Sí, tú, lo primero que tienes que ver es, la uña No, no toca. toca el suelo, no, pero porque está en esa posición, ¿vale? Entonces tú intentas, ¿vale? Intentas, levantas esta, ¿vale? Para ver si toca, para que agarre, ¿vale? Pero no toca. Y le ves, ¿vale? ¿Le ves aquí el rosa? Lo de dentro, ¿no? Y perfecto, rosa y ahí Y acaba, y ahí raso, empieza el blanco. raso, raso, raso. Esta podrías cortarla, Esa pues el es la rosa, mitad, la yo te digo que mitad. podrías redondearla, o incluso con una lima podríamos limarla. Y esta igual que esa, muy poquito, ¿vale? Y esta también. Entonces, podíamos darle un puntito. Y esta, podríamos darle, pero es nada. O sea, una minucia. Pero vamos a hacerlo, ¿vale? Porque aquí estamos. Esa minucia. He cogido hasta incluso la pequeña. ¿Por qué? Porque solo la puntita, un poco redondearla, ¿vale? No. Tócale, tócale la ¿Ahora qué pata. quieres? ¿Que te la den o te la das? Ahora. ¿Vale? Entonces, cuando damos ahí, cuando vamos a hacer ahí, ¿vale? Siempre posicionamos suavecito y una puntita, nada, un poquito. Está, muy poquitín, ¿vale? Entonces, lo que has hecho es redondear un poco, ¿vale? ¿Para qué? Para cortar un poquito, ¿vale? Y ya está. Pues así las demás. Na, 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 na. Hola, Paris y Chanel, ¿qué tal? Gracias. Bebé, no le tengas mucho rato. Tenemos que tener al perrito y el perrito tiene que hacerle el servicio de peluquería, hay que hacerle el deslanado, hay que hacerle el baño, ¿vale? Hay que hacerle el secado. Entonces, una horita y media mínimo va a tener que estar realizando el servicio, ¿vale? Esa es muy, 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 muy poquito. ¿Vale? Es re, nada, muy poquito. Las uñas dan miedo también, ¿eh? A ver, la uña no da miedo, hay que cortar. Cuando es blanca la vemos perfectamente, se corta esa puntita y ya está. Detrás también rasca. Detrás incluso rascará más, ¿vale? Que delante. Entonces, de detrás es que yo ni las tocaba. Detrás, solo en algunos perros hay que observar si tiene espolón. Estos perros no tienen espolón, ¿vale? Tarararán. Tarirorirón. Lirorirorán. ¿Vale? Cuando las tiene así,
Es la única que para redondear cortamos un poquito si hace falta, ¿eh? Si no hace falta, ¿vale? Nada. Y ese tiene el espolón ahí. Y el espolón lo cortarás mejor de aquí, de frente. ¿Sabes? Te pones de frente, le coges aquí y aquí ves el espolón perfecto. Y entonces aquí puedes cortar. Al final, posicionarse de una manera o de otra, ¿sabes? Te va a mejorar una barbaridad. ¿Vale? Entonces, si tú te pones aquí, si el perro te hace fuerza, tú te pones aquí, cortas aquí. ¿Eh, guapa? Venga. Vale. Ahora la tenemos. Ahora, ¿qué nos haría falta? Las orejitas. Le damos un poquito el limpiador. Limpiamos. Ten cuidado porque esta sí que tiene más pelo para que no le caiga fuera y no se aceite el pelo. Y ya nos vamos a la ducha. ¿Eh, guapi? Yo creo que se nos va a portar un poco mal en el secado. Creo. Pero, bueno. Contorno orechi. Orejas. Sí, orechi. Sí, es que. Pero. Era otro. Es que yo creo que se ha terminado. Este. Vale. Este, ¿no? Sí, ese es el mismo. No, este es contorno y este es para adentro. ¿Vale? Ahí, toma. Es que cuando se termina y cogemos uno nuevo hay que ticarlo, hay que pasarlo por la máquina, en fin. Para pa pa pam. No, cuando en estos perros que tienen aquí tan poquito, ¿vale? Mira, la protección de ellos, vale, suelta, suelta. Cuando ellos levantan la oreja, la protección del polvo y de todo es eso. Entonces, aquí, si tú intentas quitar, no sale. O sea, no sale, tienes que hacer mucha fuerza, por lo tanto, ese no se quita. Prueba y verás cómo no sale como los que salen de normal. Y dices, no, entonces no lo quito, ¿vale? Pastor alemán. Este perro, y lo que tú tienes que ver, que en el pabellón auditivo, si tiene mucho blanco y solo es el borde, ahí no le quito nada. Y si le nace de dentro, sí, pero aquí no nace nada de dentro. Claro, aquí no nace. Por eso, le vamos a echar una gotita, ¿vale? Para hacer la limpieza y ya está. Y nos vamos a la bañera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está la chica? ¿Eh? ¿Te van a lavar las orejinis? ¿Eh, chiquinini? ¿Ves? No es nada. No es nada, chiqui. Eso es. Ahí el masajito. ¿Vale? El masajito siempre lo tienes que dar. Al revés, así. Para que entre. Claro, ahí. Ahí. Por si tiene suciedad, que él vaya ahí, la emulsión vaya haciendo efecto. Tiroriroram. Torirorirom. Tiroriroram. Suavecito, porque lo tiene bastante limpio, así que es muy poquito. Suavecito. Claro que sí, guapi. ¿Vale? Suave. No hace falta frotar tanto. Un poquito y ya está. ¿Vale? Mira. ¿Vale? Si él cabecea, lo dejo, por si se le ha metido algo. Cuando hagas aquí, mira, intenta hacer esto. Tú coges aquí. Bien abierto. Tú coges aquí. ¿Por qué? Porque así, yo sé que es imposible que no le caiga dentro, ¿vale? Y ahora, si se quiere sacudir, lo primero que voy a hacer, intentar quitarle para que... ¿Lo de fuera? Intentar quitarle lo que... Sí, lo he enrollado ahí, ¿vale? Yo lo pongo, lo mojo un poquito, y ahora, si se quiere sacudir, le dejo que se sacuda, no hay problema, ¿vale? Pero ya no le dejo que si se sacude saque todo lo máximo... Y ensucie el pelo. Cuanto menos pelo me ensucie o me ponga así un poco más grasoso, mejor. ¿Vale? Pues vale. Lo tenim. A la bañera. ¿Es el trípode, claro? No, bueno, no. No sé, 20 y algo euros. A mí me gusta, yo tengo mucho tiempo. Hola, buenas. Hola. Dime. Un collar para este. Es que es por todo que te tira. Y me está mal.
Ja, però és que això no li fa res al gos. No. No. Si no eduques al gos a que no tire, ell te va tirar igual. Això és un cas. Saps? Si no, per molt que li fa... Ja. Eh? No n'hi ha ningún, o sea, no hay ningún collar que se vaya a prohibir, solo que se prohíbe el que tú ejerzas daño al animal. No, pero esto no le hace. ¿Vale? A ver, ¿ese collar le hace daño? No. Ahora, si tú coges y ahorcas al perro, le vas a hacer daño. Entonces, al final es según cómo utilices. Yo siempre le digo a todos, ¿un cuchillo para qué sirve? Para cortar la carne, ¿no? O para cortar el pan, pero hay gente que puede cogerlo y degollar a alguien. Pues sí. Pero por eso vamos a prohibir los cuchillos. Pues no. No. Entonces, al final, todo está en función de cómo lo utilices, ¿vale? Pero si no lo sabes utilizar, no sirve de nada. Por mucho que... ¿Eh? Es que hay que hacer un estudio de qué pasa, qué hay con el perro, cómo está día a día, en casa, cómo actúa, porque seguramente no es solo el estirar. Hay muchísimos factores, desde que te levantas hasta que te acuestas, que el perro hace lo que le da la gana, sí. Por lo tanto, luego en el paseo, pues se ríe de ti, hablando así un poco coloquialmente, ¿vale? Claro, así es. Entonces, si quieres un collar, pues hay collares de nylon, hay collares de tipo correa, ¿vale? Los collares de correa son más fuertes porque al final es una hebilla, ¿vale? Los collares de nylon, ¿vale? Para que me entiendas, son al final un anclaje. Entonces, según lo que tú quieras. ¿Vale? Hay collares de nylon, ¿vale? De este estilo, así con huesecitos, ¿vale? Y luego hay de cinturón, ¿vale? Si tú me dices que este es bueno, pues este. A ver, es que lo primero es que lo llevas mal puesto. ¿Ah, sí, eh? Claro, lo llevas ahí fatal. Se ponen por las hebillas, entonces tú lo... Claro, entonces eso realmente... Yo para llevar eso, así como lo llevas, porque no te va a valer para nada, porque si tú no aprendes y haces un curso, no te va a valer para nada... Yo le pondría un collar normal. Para llevarlo así, que te va a seguir estirando, yo cogería uno normal porque por lo menos el que te mire no te va a mirar mal, porque hay mucha gente que te mirará mal por llevar ese collar. Pero bueno, ahí ya es gustos de cada uno. Un collar de estos, pues puede ser de estos de cinturón, depende de cómo lo quieras. Si lo quieres... ¿Este? Sí. ¿Así? A ver si este le vale. Vamos a ver si por tallaje le vale. Y champú para blanco. A ver, guapo. A ver, guapi. ¿Qué? ¿Qué pasa, guapo? Vale, este por ejemplo. A ver, vamos a ver. Este lo podrías poner aquí. ¿Vale? Sí. Este si lo pones... O sea, más es apretárselo, creo que yo... A ver, aún podríamos poner a lo mejor un puntito más. ¿Vale? Puedes ponerlo aquí. Lo lleva más justo por si él es escapista o algo, y si no, en este, ¿vale? Y si no, voy a mirar que este es de 40, de 35 a 40, a ver si hay también de 45, ¿vale? Por no te preocupes del color. Por vérselo. Mira, este, por ejemplo, es de 45, ¿vale? Pues no, lo digo porque ese te va bien, pero este a lo mejor tienes... Mejor. Es un pelín más... No mejor, sino que... Que tiene aún... Un punto más. No, es lo mismo. Tú lo vas a poner en el segundo, tú lo vas a poner en el segundo y aquí lo vas a poner en el primero. Ahora ya es cuestión de que digas, no, pues quiero este por si yo quiero soltárselo más, pero el collar debe de ir aquí para que no se escape. Lo digo porque si lo ponemos aquí, pues yo no sé si tu perro es escapista y hace así y saca una oreja, ¿vale? Porque muchos perros, ¿ves? Hacen chup, chup. Entonces, para ponerlo, lo tienes que poner en el segundo. Y este es en el primero. Vale. Ahora ya, si a gustos de color dices, no, pues prefiero este o este, ahí ya lo que tú quieras. Ya sabes que es... ¿El amarillo? Sí. Vale. ¿Las uñas se las puedes cortar o tengo que venir otro día? Se las puedo cortar, sí. ¿Te las corto? Sí. Ya. Pues sale. ¿Y champú para lo blanco? ¿O para lo que tú creas? Sí, tengo champú blanqueante. Tengo champú... A ver, para... Si he venido muchas veces y si no sé qué día vengo, que siempre está cerrado. Y digo, ¿habrá un día de la semana que cierra? Pues yo, de momento, yo llevo 2 o 3 semanas abriendo todos los días por la mañana. Si es en verano, en verano no me pillas. Y por la tarde solo abro lunes, miércoles y viernes. ¿Vale? Este es para manto blanco, ¿vale? Y ahora vamos a las uñas. Dime.
le vamos a poner le vamos a poner el de argán para darle un poco de sedoso y es el sí, bueno, el de la pegatina amarilla para que se quede sedoso y le vamos a poner como tiene blanco, ¿vale? Como tiene blanco. Esta si se te rebota lo ponemos aquí aunque se moje, da igual, porque esto es blandito y no y como ella está operada no hay que ponerle la cadenita, ¿vale? Entonces hay que ponerle el S y le podemos poner, por ejemplo, le pones 10 de esta, ¿vale? Y 5 del azulete, ¿vale? Que es el blanqueante. Y a ver qué tal. Shh, ya. A ver, ven aquí, chiquitín. Bueno, no pesa tanto. ¿Sabes que tienes un perro de pelo duro? ¿De qué? ¿De pelo duro? Es un perro de pelo duro. A ver. Un segundo que te lo voy a poner un poco más holgado. Para papá. ¿Qué tal, chiquinini? ¿Cómo estás? El tuyo es un Jack Russell, ¿no? La pequeña, sí. Esa pequeña es Jack Russell. Buenos días, ¿qué tal? Es que grabamos en directo, entonces nos hablan en directo. Vamos a hacer un corte de un corte de uñas, de un super perrito, mira. Vas a ser famoso, te van a ver. En el TikTok, en el Twitch, te van a ver, chiquitini. Mira. ¡Oh, qué guapo! Mira, vamos a poner aquí. Al guapo. Mira, una por ahí y otra por aquí. ¿Has visto? ¿Qué pasa, guapo? Vale. Hacerle un cortecito de uñas. Ahora le miro yo, se las reviso todas. Lequi, abuelita. Esta la soltamos. Aquí la cojo yo. A ver, campeonísimo. Déjame que te vea. Vale, tienes las puntitas, sí, para repasar todas las puntitas y el espolón. Esto es, las de atrás son las que tiene bien, vamos a ver si tiene un espolón detrás. Si no, atrás casi que ni las tocamos. ¿Y dónde he dejado el polvo? Lo has cogido aquí, vale. Vamos, chiquinini. Vale, guapo. Y sí, guapo. ¡Ay, que me asustes! ¡Ay, el tío tiene carácter, eh! Shh. Ah, pues no lo hemos pillado. Shh. Sí, yo pensaba que... Porque es fácil. Le voy a poner por si acaso, pero no lo hemos pillado. Papo. Vale, vamos a la otra. Una, dos, muy bien, tres, ya. No. Vale, y el espolón. Ya estás. ¡Wow! ¡Guapetón! Y atrás es que las tiene súper bien. Atrás tiene, no le puedo cortar y espolón no tiene, por lo tanto, atrás no se las puedo tocar. ¡Qué guapo! ¿Eh? ¿Me dejas que te haga una foto? ¿Sí? Mira, si vas a ser tú... ¡Ay! Vas a ser famosillo. ¿Eh? Te vamos a poner ahí con esa cara que tienes de guapo. ¡Chico! Sí. Vale. Espera. Te voy a poner ya, si quieres, el otro collar, ¿vale? Y se lo pones ya. A ver, campeonísimo. Es que yo siempre...
cuando venís aquí a comprar, si me dices, quiero comprar un collar de cadena, yo te digo, si no sabes utilizarlo, no lo compres, porque es tirar el dinero. Porque eso hay que hacer, la técnica, y hay que ver muchos otros factores, ¿vale? Como desde que te levantas, si me persigue por casa, si no me persigue por casa, si... Pues es que todo viene de otro lugar, ¿sabes? Entonces, por mucho que solo quieras que aprenda a que no tire la correa, nunca va a aprender si no cambiamos su día a día del perro. Si tú vienes y me dices, quiero que tú me adiestres el perro solo para que no me tire de la correa, te diría, no puedo, porque hay muchos factores que alteran ese comportamiento. Hay que hacer una pequeña reestructuración de todo, ¿sabes? Vale, pues sale. Vamos para allá, te paso esto por aquí. Na 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 na. Na 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 na. Na na na. ¿Te puedo pagar con tarjeta? No, no tengo. ¿En serio? Sí. ¿Cómo te pago? Pues, ¿tampoco? ¿O transferencia o efectivo? Ostras, ¿y ahora qué hago? Pues, sí, o puedes ir y volver o hacerme una transferencia, lo que tú quieras. ¿Qué hago una transferencia? Es que método de pago, no aceptamos Bizum porque no tenemos Bizum empresa. Porque el Bizum empresa tienes que tener un TPV virtual y pagar. Ya. No, si me haces un Bizum a mí personal, pues Hacienda puede decir, ¿tú de dónde sacaste dinero? Entonces no... Como ya nos ha pasado, pues no lo hacemos. Entonces puede ser eso. ¿Eso le ha pasado a una amiga mía que es esteticien? Que le han metido una denuncia. Sí, sí, a mí. Yo al final solo pagué 300 o 400 euros. No, pero no. Porque yo hice la reparación, digamos, de la renta. Porque, bueno, en TPV, pues como si tú me compras esto, tengo mucha faena, te lo cobro en tarjeta, pero no lo apunto en el sistema informático y luego pasó eso. Sí, sí. Entonces... Desde entonces quitamos el TPV y así no hay error. A ver, clientes, inicio, ticket. A ver. Madre mía, si aquí tenemos que poner el número del banco. Sí, para hacer una transferencia hay que poner el número bancario. TPV, ticket, nuevo. Y si no, tienes la opción de ir a sacar dinero y volver, lo que tú quieras. Por eso, te es mejor hacer una transferencia. Si quieres te digo el número. Dame un juguete que sea fuerte para él. A ver, vamos por aquí. Que lo rompe todo. A ver, es que un juguete es para jugar con él. Vale. A menos que le compres, por ejemplo, ¿vale? Este es el más resistente que hay. ¿Vale? A menos que le compres este, que es para que él juegue, muerda las puntas y aún así, si se encarniza ahí, pim, 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 al final la goma la tire. Y aquí le puedes meter o bien pienso o bien premios o lo que sea y él, a medida que va rulando, pues le va cayendo. ¿Vale? Estos son los más fuertes. Está este que es el más fuerte, este es un poco menos fuerte. Luego estos son de los casi indestructibles porque es un material muy fuerte. Y luego ya todos los tipos de juguetes, le puedes comprar una pelota de goma dura, pero que al final las pelotas de goma dura también se rompen. ¿Sabes? Al final mordiendo, ¿sabes? Esto lo bueno que tienes es que es resistente, ¿vale? Cuando, si tú se lo tiras al no ser redondo, pues va un poco a lo loco. Entonces es un poco, tiene varias modalidades y si le pones dentro el premio, pues mejor. A ver, pues este por aquí. ¿Vale? Este por aquí. Yo te voy a decir lo que vale, porque... No es excesivamente barato. Y entonces este te digo lo que vale. A ver. Este vale 25,99. Y te puedo hacer un 10% de descuento. ¿Vale? Que se quedarían 23. Es que esto es material bueno, ¿vale? Esto por ahí. Si no, podemos mirar otras opciones, ¿eh? Podemos mirar otras. Sí, por eso yo te lo tengo que decir. Claro.
¿sabes? Lo que vale. Y luego tienes o bien en pelotas duras, ¿vale? Que pelotas duras sí que te valen 6 euros, ¿vale? Las pelotas duras, ¿vale? Que es una pelota, pero a él habría que buscar por su boca. Más pequeña que esta no se la compraría, ¿vale? Pero esto es una pelota mega dura, ¿vale? Con esto jugará. A él le gustan las de las puntitas. ¿Cómo que las de las puntitas? Como eso que me enseña, pero en pelotita. Sí. Que él va a ir mordiendo. Sí, pero, a ver, un juguete, yo te voy a explicar cómo funciona. Un juguete es para tú jugar con él, es decir, tú se lo tiras, él te lo trae, tú se lo tiras, esto, lo otro, juegas, ¿no? O un peluchito y él muerde y luchas con él un poquito. Sí. Eso es un juguete. Ahora, si tú quieres que él se entretenga solo, busca masticables. Vale. ¿Vale? ¿Masticable qué es? Masticable es hueso, hueso prensado, una pelota de estas que él va mordiendo. Y esto es comestible. ¿Vale? Entonces, vale. Si es para que él muerda y se entretenga, no es un juguete. Porque si muerde una goma y se la traga, podemos tener un problema. Entonces hay que buscar comestibles. Dentro de comestibles tengo de todo. Tengo nervios, tengo orejas. Aquí no lo tengo, lo tengo ahí dentro. Tengo de todo. Lo que tú creas, ¿vale? Para que él se entretenga. Entonces, al final son cosas. Luego hasta incluso tenemos raíz. Esto es raíz, ¿vale? Para que él, aunque se lo muerda, esto no le reproduce, no se astilla, no hace nada. Tenemos ramas de olivo, tenemos cuerno de ciervo, ¿vale? Que ellos se entretienen, es algo muy duro. Pero ¿qué pasa? Que este material pues tampoco es tan barato, a lo mejor valen 15 euros, ¿vale? Una de estas no es tan barato, ¿vale? Y luego tienes pues los cuernos, la oreja y tengo nervios y todo eso. Y luego esto es más barato, todo lo que es así de piel prensada, esto es mucho más barato, ¿vale? Esto vale 1,45 masiva, ¿vale? Pues dame eso y un hueso. ¿Esto y un hueso cómo? Estos son huesos de vacuno, esto es hueso natural. ¿Vale? Y luego tienes esto que es lo mismo, pero en forma de hueso. Pues vale. ¿Vale? ¿Quieres esto? Sí. Vale. Es que el juguete aquel es el de los más caritos que pueden haber. ¿Vale? Entonces este era 1,40. Si tarda en romperse, no es caro, porque si vas comprando. Lo tienes para toda la vida. Eso es el tema de gastarte un producto u otro. 1,45 más el 10%, 1,59. Pero si es para que él se entretenga, lo mejor, ¿sabes? Masticable, porque el masticable él lo rompe y se lo traga y demás. Vale. Y este. Y este son 403, ¿vale? Vale, esto por aquí. Ahora tenemos el champú. ¿Vale? El champú blanqueante son 12 euros y es una parte de champú, 3 de agua, es decir, de aquí haces un litro. Vale. ¿Vale? Pero haces una parte de champú, ¿vale? 3 de agua, es decir, si tú lo pusieras aquí, le pondrías un dedito de champú, 3 deditos de agua, lo mezclas y con una botellita como esta, se lo vas echando al perro y vas masajeando y demás. Porque si lo tiras así, vas a perder el producto y no lo vas a utilizar correctamente, ¿vale? Vale, esto por ahí. Y luego el collar. ¿Vale? Te hago un 10% del collar y se te queda en 8 euros, ¿vale? Y luego de las uñas te cobro 3 euros solo, ¿vale?
Vale, pues total son 28,67. Ahora te digo si quieres el número. Vale, te lo voy a abrir porque este plástico está súper duro y luego no lo podéis abrir. Y hay gente que se... Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Esta tarde yo no... O me haces transferencia o vienes esta tarde, lo que tú quieras. Yo no tengo... No tengo problema. ¿Vale? No, lo que tú... A mí me da igual. Si tú quieres transferencia y llevártelo ahora, ahora. ¿Vale? A mí no me importa. Te digo el número. A ver. Vale, es S21. 0049. 5525. 52-24, 11-05, 07-98. España, nombre completo. Nombre completo, pon Grupo Unidos. Uno de champú, tres de agua. ¿Me repites S21? Sí, claro. S21-0049. 55-25. 52-24. 11-05. 07-98. ¿Cuánto me has dicho? 28,67. 29. Concepto te lo digo, espérate. Que tienes que poner el número de ticket. Ah, vale. Sí. Te lo digo y así. Sí, te saco el ticket y te sale. Concepto X2023 3737. Calla, espérate, ya te vas, pelo duro, ¿eh? No se lo cortes nunca, ¿eh? ¿No? Deberías hacerle un stripping para mantenerle, yo a la mía, traértelo aquí, ¿eh? Yo, tiene el pelaje como la mía, y yo le hago un stripping, le mantenemos ese pelo duro, que ese pelo es el que debe de tener, pero bueno, luego hay gente que dice, no, córtalo. Lo cojo yo. Shh, mira, no estires. No Ahora sí. Es que dice un chico de tengo pero... Yo es que... Sí, vale. 29. Sí, perfecto, no pasa nada. Si quieres... Porque ha salido, bueno, ¿es Santander? Sí. Porque he visto, pues entonces nos llega ya. Porque nosotros también somos Santander, entonces enseguida sale. Bueno. Me dijeron que era un Parson, pero no sé si será. Bueno, sea o no sea, tiene el pelo duro. Por tiene lo... unas pecas, todo lleno de pecas. Sí, el pelo sí. La mía igual, la mía también. Vale, guapi. Este sería feliz contigo. ¿Ves? Ya me ha llegado. ¿Sí? Sí, porque como son... Como es Santander, llega en el momento. ¿Vale? Te he apuntado aquí, en el champú. Sí. Ah, uno de... Uno de champú, tres de agua. Perfecto. ¿Vale? Esas son las partes, perfecto, para que no se te olvide. Muy bien. ¿Vale? Ale, callo. ¿Vale? Adiós. Adiós. Chao. Adiós.
Adiós. Un cliente más satisfecho. Vamos allá. Pero por Dios, ¿no lo seca primero? ¿No ves que estamos secando? Se seca y al mismo tiempo que se seca, se peina. ¿Para qué? ¿Vale? Para ir separando el pelo. Entonces, en el secado con la cedra, ayudamos a separar los pelos y así el secado es mucho mejor. Sí, es muy bueno. ¿Vale? Disculpad que estaba atendiendo y no he podido atender muchísimo, muchísimo, ¿vale? Pero lo que hacemos es peinar, ¿vale? Porque con ese cepillo, ¿vale? Que es un cepillo igual que este, ¿vale? Lo que pasa es que este se nos rompió y este ya no lo usamos. Pero para que lo veáis, es un cepillo que tiene unas cedras de plástico y lo que hace es ayudar a separar el pelo para poder hacer un secado perfecto. No, yo lo digo cuando estaba dentro de la bañera. Cuando estaba dentro de la bañera, ¿qué ha pasado? Cuéntamelo. ¿Eh? Lo normal, un poco de miedo al agua. Sí, no, pero aquí dice... no, que me dicen, pero por Dios, no lo seca primero, pero no lo seca primero. Es que no te entiendo, que está dentro de la bañera, lo seca primero, ¿por qué? Yo le he dado con el este... ¿Mm? Sí, al final, que hay mucha gente que utiliza toallas, nosotros no utilizamos toalla, ¿vale? ¿Por qué? Porque dejamos que se sacude el perro, ¿vale? Y entonces expulsa toda el agua y entonces empezamos con el secado suavecito y ya está. Antes sí que utilizaba toallas, pero al final dejé de utilizarlas, ¿vale? Lo secamos igual, no perdemos mucho tiempo y secamos muy, 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 muy parecido a que si utilizas una toalla. Sí, 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 lo ha dicho por eso, lo he preguntado por eso. ¿Qué tal? Bien, vengo con un saco para llevar. Muy bien. La cartera en el coche. ¿Quieres que lo suba ya directo? ¿Eh? Hola. Si no, no pasa nada, ¿eh? Ya me lo darás, que tampoco, que no pasa nada. No, no, no pasa nada, yo...
Vale, para limpieza de orejas, lo que vamos a hacer es lo primero, antes de nada, como es la primera vez, ¿vale? Primero vamos a, hola chica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vale? Manipular un poquito, a ver cómo se porta. Le retiramos su correíta, le retiramos el collar antiparasitario. Ya podemos saber un poco, mirando el collar antiparasitario, ¿vale? Vemos un poco la suciedad, ¿vale? Que ya puede tener, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muchísima la suciedad que si lo hacemos, ¿vale? Si miramos la suciedad que tiene, ¿vale? Mirar la suciedad que puede llegar a tener el collar, por lo tanto, hay que hacerle una limpieza buena. Hola, guapa. Muy bien. Muy bien. Bueno, de momento sale bastante suciedad. Eso es. Muy bien, guapa. Vamos a retirarle esto, dejarlo por aquí. Hola, chiquinini. ¿Cómo estás tú tan guapini? Es que muchísima gente muchas veces lo ve y ¿por qué no haces esto? ¿Y por qué no haces lo otro? A mí me gusta explicarlo. A mí me gusta. No, que... No. Si no es eso, es que la... A ver, todo el mundo cuando seca que hace gasta una toalla, pero tú tienes la toalla para tu perro. ¿Yo cuántas toallas tengo que tener aquí? Porque con una toalla no lo secas. Tú necesitas para secar un perro 3 toallas y yo las tengo y las tengo de microfibra para que absorban bien la humedad. Pero si yo tengo que tener las toallas, tengo que limpiarlas, o sea, desinfectarlas, tenderlas, tener la lavadora, el producto, todo, me sale mejor los 5 minutos que ella está expulsando el agua, yo la escurro y empiezo a secarle un poco la carita ahí en la bañera y la seco y me ahorro ese gasto extra que al final no sirve para nada, ¿sabes? Ese gasto extra no sirve para nada. Y hay veces que hay que, muchas veces, optimizar, ¿sabes? Optimizar el producto. Porque si no optimizas el producto, puedes perder muchísimo. Entonces yo, después de 20 años, he probado 1000 cosas. Y luego la otra, que yo aquí no tengo para tender las toallas. Tengo en el otro local, tengo que ir al otro local, tener allí la lavadora, tengo que ir, tengo que tenderlas allí, pero como no tengo, ¿sabes? No, aquí cuando tú pones algo para secar, aquí no se va a secar. Por lo tanto, ¿qué generas? Más humedad. Entonces, hay veces que hay que decir, ¿qué es mejor, una cosa o la otra? Vale, pues ya tenemos eso. Perfecto, la revisamos. Vamos a pasar una pasadita con la manopla. Le vamos a pasar una pasadita con la manopla. Con la manopla lo que vamos a hacer es retirar un poquito si tiene algo de pelo muerto. ¿Vale? Que sale. Sale bastante pelo muerto. ¡Guapa! Eres tú mi chica, eres la guapita. Pero la experiencia con un perro inseguro, como es el Border Collie, la tienes que tener, porque hay veces
que si ahora le metemos el secador expulsor de dos turbinas, se te rebota. Y quiero que el primer día venga y se vaya bien. Y el próximo día ya aumentaremos un poquito, ¿vale? Vale, te vamos a llevar a la ducha, Mónica. Te vamos a llevar a la duchita, a la duchita. Y sí, sí, te voy a coger en brazos. ¡Opa! Porque no era ella. Pues este hombre quería a la perrita y él ha venido para hacerla ya. Y yo le he dicho, te doy mañana. Y me dice, ¿me puedes dar esta tarde? Sí. Y dice, porque ahora no podrías. Che, dime, oye, ¿me puedes lavar la perrita ahora? Y yo te digo, pues sí o pues no. Pero si a mí me dices, ¿quieres cogerme cita? Pues yo me intento poner. Me intento arreglar en función de mi trabajo, ¿sabes? Los perritos. Eso es. Sí, cuando un perrito tiene un poco de estrés, puede ser que haga se tire una ventosidad. Eso es normal. Yo con los huskies le quito el exceso de agua y luego el secador. Sí, pero si lo haces bien, o sea, si tú coges a un husky y mientras, porque yo te voy a dar un consejo que es lo que yo hago. Si yo tengo un husky y el husky está todo mojado, tiene mucho pelo, lo sabes, y tiene que escurrir, pues entonces yo hago una cosa. Lo que me pongo es a secar la cabeza suave y mientras hago el secado de cabeza, todo el pelo se ha escurrido. Ya no tengo que utilizar una toalla. Al no utilizar una toalla, ahorro en jabón para la limpieza de la toalla. Ahorro en el desinfectante, ahorro en la lavadora y ahorro, ¿vale?, en el trabajo que requiere coger las toallas, meterlas, sacarlas, ¿vale?, tenderlas y tienes que tener, o sea, o las secas en una secadora o que es otro gasto o tienes que tener un sitio donde se tiendan y se aireen, ¿vale? Este es un local diáfano, ¿vale? Esto es un local diáfano. Aquí no puedo hacerlo. Tengo otro local, ¿vale?, al lado que podría hacerlo allí y demás. Y lo he hecho durante mucho tiempo, pero al fin... Sí, le dejo que se sacudirse, perfecto. Así se seca en el agua. Y entonces lo que hago es, al final, ahorrar en todo lo que te he dicho. Porque mientras le seco la cabeza, está haciendo ese trabajo y luego ya no lo tengo que hacer. Y estoy haciendo un ahorro, la verdad, que bastante grande. ¿Sabes? Por eso siempre os digo... Que yo siempre lo digo, escucha activa. Todo el mundo podemos aprender de todos. Seguramente me des algún consejo, ¿vale?, que me valga, ¿vale? Y seguramente puedes aprender de mí algo que a lo mejor te valga. Oye, ya. Cuando te haces el ladrido, le haces, no. ¿Te ha puesto la pezuña aquí? Sí, mira la pezuña. ¡La pezuña! Cuando vaya la mujer le va a decir, ¡ojo! ¿Quién te ha arañado? Amor perruno. Sí, sí, amor perruno. Pues nada, vamos a ver cómo hacemos, cómo colocamos aquí. Y así lo podemos ver. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver. ¿Aquí lo podemos poner? ¿Aquí? No. ¿No? ¿O sí? Dame un segundo. Aquí se nos cae, señores, aquí no lo podemos poner, así que mira, lo vamos a poner aquí y así vemos a uno y al otro. Perdona, acabo de conectarme de nuevo. Te preguntaba si limpié las glándulas anales. No, yo no limpio glándulas anales. Te digo el porqué, porque las glándulas anales, si no las hace un veterinario, nosotros no tenemos material estéril y lo que puede pasar, ¿vale?, es que infectes o le generes alguna cosita y luego el problema siempre, ¿para quién? Para el peluquero o la peluquera. Por lo tanto, yo no las limpio. De hecho, el 99% de perros se las limpian solos. Si hay algún perro que padece mucho o huele mucho, yo le digo que visite al veterinario, que le echen un ojo y ya está.
Vale, vamos a prepararnos el champú. Aquí nos preparamos el champú. ¿Vale? Como podéis ver, champús no nos faltan. Mirad si tenemos tipos de champús. ¿Vale? Tenemos mogollón de tipos de champús y en champús no escatimamos. Bueno, dice, bueno, estaba y se murió. Na 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 na. Muy bien, chiquirini. A ver, para adentro. Eso es. Hacemos carita. Muy bien. Orejitas hacia abajo. Eso es, mi chico, mi chica guapa. Eso es. Vale. ¿Qué pasa, guapina? Ya me siento de cala novia, ya me siento malhumorad. Na, 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 na. Sí, me están llamando, pero estoy trabajando, no puedo. Atenderé luego. ¡Ey! Sentó, hazme un favor. Para el secador, ¿vale? Desplaza la mesa esa más para allá, casi a tope, y te mueves tú un poco con la mesa, un poquito más para atrás. ¿Vale? ¿Para qué? Para que si se sacude, no se moje, ya que la tenemos sequita, ¿vale? Ahí, suavecito. Que no le dé miedo, que no le dé miedito a la chiquita. Vale. Aquí vamos a hacer las patitas. ¿Quién, a esta? No lo sé, pero la verdad que se porta muy bien. Se está portando de maravilla. ¡De maravilla, chica! ¡Pero cómo te portas tan bien! ¡Cómo te portas tan bien! Te puedes encontrar un perro nuevo así, o te puedes encontrar un perro nuevo asá. Aquí tenemos los dos. Porque yo lo que no quiero es hoy exponer a la Border Collie, que es su primera vez, a un secador muy... muy intenso, y más porque estaba acabada de operar. Y si se rebota y se hace daño, ¿vale? Entonces, prefiero tomármelo con más calma, ¿sabes? Para que no sufra, para que no se haga daño y al final, pues bueno, poquito a poco. En la peluquería no hay que correr, hay que hacer las cosas bien, por el bienestar psicológico del perro y físico. Al final, el último,
al cual hay que hacerle caso aquí, entre comillas, es el cliente. El primero, el bienestar del perro. El cliente puede decir, es que tengo prisa. Ya, pero es que el perro requiere un trabajo y hay que realizarlo. Y cuando vas a una peluquería de perros, sabes, por lo menos en la mía, sabes cuándo entras, no cuándo sales. Porque eso me lo va a decir cómo esté el perro. Si el perro necesito parar y descansar un poquito, pues paro y descanso. Hola. De Pitbull. Está portando de maravilla. ¡Yepa! El perro número 9. Voy contando todo. Muy bien, muy bien. ¡Uy! Ella quería decir algo. Oye, ese móvil tiene una calidad de grabación brutal, ¿no? Es el ProRes que se llama. ¿Eh? 42 megapíxeles. O sea, la imagen se veía brutal, ¿no? ¿Pero qué es?
¿Vale? Pues si lo tolera bien, ¿vale? Ahora tienes, ahora me tienes que hacer una cosa. Cuando tengas dos perros en la mesa de peluquería, tú tienes que ver si el secador afecta tanto a uno como a otro. Es decir, si a este lo afectara, a este tendría que bajarlo y dejarlo en otro lado porque igual lo enchufas y se asusta, ¿vale? Entonces, ahora lo primero que haría es coger con uno, enchufo, y yo desde aquí veo a los dos. ¡Opa! Esto es porque no lo has puesto bien. Sí. ¿Vale? Entonces, ella no le afecta, entonces ya... ¿Vale? Entonces ya puedo ir despacito. Ahora, siempre, 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 ¿vale? Que empieces a secar un perro, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es, eso tiene que estar limpio. No puede tener la bañera ni una pizca de jabón, porque si no es cuando seques el jabón va a volar y va a manchar al perro. Entonces eso lo retiramos, ¿vale? Lo dejamos limpio, perfecto. Hola, José. ¿Ya tienes la trufa? Ok, gracias. Chao. Vale, ya vienen a por trufa. Ya vienen a por ti, guapa. Pero ¿cómo eres tan guapa tú? Le vamos a echar a trufa, ¿vale? Unos acabados, ¿vale? Así. Vamos a pasar por aquí. Un spray para la boca. Y un perfume. Y ahora pasamos a cepillar. Vale, vamos a cepillar con la cedra para darle brillo. Con el serum lo que hacemos es nutrir muchísimo el pelo y luego ya con esto le damos ya el brillo. Eso lo tienes que frenar, porque si no va más y luego se te vuelve loca. ¿Ya has visto solo con un que le he dicho? ¿Vale? Entonces tenemos que frenar esa conducta. Aquí, sento, te ha faltado el trozo donde estaba fijada. Sí. La coges de aquí abajo, secas. ¿Vale? Nada, era un segundo. Pero tú coges de aquí para que no se te mueva.
Espera, chica. Ey, siéntate. Sentó. Échale un ojo. ¿Cómo va, chico? Bien. Vale, ahora lo que vamos a hacer es poner esa mesa ahí, ¿vale? O pasar esta aquí, ¿vale? Y secamos. La bossa mobile, la vita mobile. Perdón. Vale, ahora la pasamos ya aquí. Vamos a pasar ahí a la mesa y así ya podemos finalizar y trabajar espléndidamente. Vale, mira. No. Te voy a explicar. ¿Cómo paso de aquí a aquí con el mínimo esfuerzo? Pero las fijaciones las tienes que tener preparadas, ¿no? ¿Vale? Yo puedo hacer esto, ¿vale? O hacer esto. ¿Vale? Y entonces, si suelto de aquí
ya tengo la fijación ahí, abro de aquí, suelto, redirijo simplemente la perrita con mi cuerpo para que venga por aquí, ¿vale? Aquí ven, vamos, vamos, chica, la ayudo, viene y lo primero que hago es esta aquí y esta aquí. Y lo hago lo más sencillo posible para no tener que coger en brazos, que hacer daños. Me pasa hasta la puerta. Correcto. Y entonces ya fijas como tú quieras y aquí trabajas, ¿vale? Y mira. Vale, a ver si la fijo yo antes, está bien. De ahí que se fije bien para que no te pueda cabecear y tirarse o soltarse o lo que sea, ¿vale? ¿Qué pasa, chiqui? ¿Te vas ya? Sí, ahora venían a por ti. Eres tú muy guapa. Pues es una perrilla que tiene una energía muy alta, ¿vale? Y son perros de culo de mal asiento, que no saben estar quietos. Tumba, tumba, tumbate, tumbate, no, tumbate. No.
No. No hay otra. La otra. No. No. Muy bien. La otra. Muy bien. Dame esta. Muy bien. Dame esta. Muy bien. Guapa. Ya, No. Ya. Se acabó. A ver si viene el papi a por ella. Pasó. Bueno. Bien, ¿eh? No, no acabado. ¿Eh? Ya, pero qué bien. No acabado porque la cabeza he visto que no le gusta. Claro, la cabeza cuando no le gusta hay que hacerlo manual, con el despacito, poquito a poco. Las patas, yo no sé, las patas le haces así y... Vale. Y ahora te voy a enseñar, os voy a enseñar un truco para hacer las patas, ¿vale? Mira, cuando yo cojo un secador y quiero secar una pata, si le molesta, la que le molesta la cojo, pero no seco esta, seco la otra. ¿Vale? Entonces, que quiero secar, no seco esta, porque esta muchas veces me la quiere quitar, sino seco la otra. ¿Vale? Y luego la cabeza, siempre tengo que intentar no tirarle el aire, o sea, aquí... ¿Vale? Y si le molesta, hay alguno que le molesta, tapo la oreja o tapo los ojos, o si no, de muy lejos. De más lejos, ¿vale? Yo levanto y de más lejos. Y voy, tic-tic. O voy, ¡ole, mi guapa, mi chica! ¿Qué le pasa a mi chica? Guapa, muy bien, muy bien. La voy como acariciando, mi chica, bien. Y entonces, voy aquí, tic-tic. ¿Qué pasa, mi chica? Guapa, eso es, muy bien. Y entonces, al estar manipulando, al estar todo el rato manoseando, pues, pues se deja. Sí. Y entonces yo voy secando. Es otra cosa. Pero, y vais jugando siempre con el caliente-frío, caliente-frío. Hazle si quieres la cabeza, luego lo hacemos las patas. Son, al final son gajes del oficio. Creo que ya han venido a por ti. Vale, ya la tenemos. Muy bien,
Le hemos quitado pelo muerto, pero la hemos hecho con el secador de mano despacito para que no se nos rebotara ni nada, porque como está recién operada, ¿vale? Pues ya en sucesivas veces, si vienes, pues ya le subiremos un poco el nivel. ¿Cada cuánto una ducha? Mira, nosotros decimos que la higiene del perro debe de ser mensual y tenemos un plan mensual para todos nuestros clientes. Si vienen dentro de los 30 días, ¿vale? El precio que nosotros hacemos, ¿vale? Ahora hoy te cobro lo que vale, que serían 30 euros, y si a partir de ahora que tenemos la ficha, que tenemos el servicio del día de hoy, si vienes en 30 días, ¿vale? El precio serían 20 euros, ¿vale? Entonces nosotros te cobraríamos 20 euros siempre, ¿vale? Si vienes cada 40, pues te cobraremos lo que valga, ¿vale? Entonces el servicio dentro de 30 días, pues 20 euros. Vale. Que vienes una vez al mes, 20 euros. Le quitamos un poquito de pelo muerto, repasamos, orejas, uñas, lo que sea, ¿vale? Y ya está, ¿vale? No, no tengo tarjeta. O transferencia o efectivo. Claro, te hago una transferencia. ¿Sabes? Y si no, efectivo, ¿eh? Si no, puedes ir y volver sin problema, ¿sabes? Quitamos el TPV por las comisiones, que ya estamos cansados, la verdad. Sé que es un fastidio. Vale. Y ahora te voy a coger y te digo el número. Ticket nuevo. Vale, te lo digo, S21 0049. Sí. S21, sí. Vale, 0049 5525 5224 11 05 07 07 98. Vale, te repito, ES21 0049 5525 2 51 05 07 98. Sí. Vale. Te digo el concepto, ¿vale? Sí. Un segundo, que te tengo que poner aquí en el ticket. Cobrar. Dime, ¿son 30? Sí, 30. Okay. Y ahora te digo. ¿Concepto? El ahora te lo digo. Vale. Ahora que me sale aquí el ticket. Vale, es X2023 3739. Muy bien. Vale, perfecto, pues ya lo tienes. Te habrá llegado porque es instantáneo. No, y si no, tranquilo. O sea que aunque no llegara ahora, no habría problema. No, pues, ya iremos viendo. Pues nada, yo ya te digo, si venís dentro de hecho, mantenemos 20 euros y siempre es un fijo, ¿vale? Es como premiaros un poco el cliente fijo y así. Y así que lo mantenemos. Siempre está perfecta y el que viene una vez cada 6 meses, pues no podemos cobrarle lo mismo, ¿sabes? Así que nada, venga, gracias, chao, adiós. Muy bien. Queda un poco. ¿Eh? Sí, pero queda un poco porque es grande, porque es voluminosa, ¿vale? Sí, pero lo que me llama la atención es que con un pelo tan corto, la cantidad de agua que cabe ahí... Sí, pero... Pero porque aquí tenemos una modalidad, mira. A secarlo me ha costado un montón. Vale. No está del todo aún. Faltan las patas y un poco. Oye,
Tranquila. ¿Me caches en la porra? ¿Que me arañas la espalda? Que luego mi mujer me va a decir, ¿pero con quién te juntas? Y yo diré, con una perrita muy bonita. Y ahí quieta. Vale, cuando tenemos el expulsor, ¿vale? Tú no sueles quitar el expulsor, ¿no? Esto, primero, el expulsor. Y una vez ya está, esto lo quito. Y aquí. Y voy aquí. Yo hago esto para que mantenga ahí el calor. ¿Vale? Y aquí tampoco le da el aire. No es lo mismo. Mira el caudal. Esto se llama expulsor y esto es secador, para que me entienda. Con este expulsamos el agua, ¿vale? Al principio, ahí un poquito, lo paso aquí y ya empiezo con esto. Porque si no, con ese tienes que estar más rato. Porque con este abarcas todo esto, ¿vale? Y con este abarcas menos. O sea, tira fuerza. Y este tira más caudal. Este te coge. Entonces con esto secamos más. ¿Vale? Qué trucazo. Esto es nivel pro. Lo que tenemos ahí, ¿vale? Luego se queda, parece que se queda un poco fría. Luego, cuando termines todo, ya está perfecta. Pues ahora, tú lo mismo con la otra. Que a la otra no puedes acceder de ahí. Movemos un poquito, ya está, guapi. Y accedemos desde aquí, ¿vale? Pero siempre tienes que cambiar del expulsor al secador. Si no haces ese cambio, pierdes capacidad de haber desecado. No tenéis peluquería en Galicia, no, no. Tenemos peluquería en Valencia. Lo podéis ver en la bio, podéis ver quiénes somos. Tenemos peluquería, residencia, adiestramiento. Trabajamos el mundo del perro casi al 100%. Peluquería canina online en directo. ¿Tú quieres que tu perro salga en TikTok? Ven a nuestra peluquería canina. Sale en TikTok, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitch y dentro de poco en la televisión. ¿Quieres tener un perro aseado y educado? Ven a Grupo Unidos.
somos los mejores del mercado. Ya lo sé ya. El otro día voy a un amigo, el que me va a hacer unas chaquetas, y digo, es que tienes que hacer el vídeo así, mira. Y ya le digo, digo, bienvenidos al Pasaje Work Store, tal, no sé qué. Y digo, aquí tienes chaquetas, no sé qué, zapatos. Y me dice, has improvisado, tío. Digo, hay que tener la chispa. Good morning. Pues... yo que estoy casi, yo estoy aquí liado. A tope. El mes pasado me ve la factura de la llum, ¿vale? Me ha vingut de 190 y pico euros, toque. Y es que el otro mes no feren la lectura del comptador, cobran 26 y ahora este es el 90 y pico. Yo digo, ¿seré un fich? No enchufaré. Si no, no cobrarás. Adiós. Yo me vacuné creo que dos veces. Yau, ¿por qué? Pues como me vacuné dos, moriré a medias. Yo cuando me jubile me moriré. Por eso no me jubilaré nunca. Eso suele pasar. Ah. Estás toda la vida esperando a jubilarte. Mira, aquí hay un bar, ¿vale? El bar Estadio. El hombre ya a última hora, él pues trabajaba ya poco porque le quedaba y dice, voy a aguantar un par de años, tal. Se jubila y le ha entrado un cáncer de colon y de no sé qué. Y no se ha ido al perol, pero estaba el otro día que era un esqueleto en el hospital. Parece que es como que esté programado. Sí, sí, sí. Cuando llegas a los... y nos están alargando, como la vida estamos alargando, somos más longevos, nos están alargando la vida de jubilación. Antiguamente la gente moría muy temprano, ahora la vida, o sea, morimos más largo, vas a trabajar más. Y el sistema es para ellos. Por eso yo llevo toda la vida construyendo una escalera cada vez más alta, para que el día que digan la clase media a tomar por culo, pues yo estar casi arriba y decir ¡pum! Salto y me quedo arriba. Yo no quiero ser, no quiero tener que vivir para trabajar, tío. Y si hago todo esto y hago porque me gusta, porque yo muchas veces podría decir, pues mira, hoy no abro, mañana tal, pero porque lo haces porque te gusta, pero sí que es verdad que quieres vivir de otra manera. Vivir, tú no vives. ¿Eh? Vivir, que tú no vives.
Yo, hombre, yo sí vivo. Yo vivo a mí. Es que a mí me gusta lo que hago. Es todo trabajo. Sí, pero, a ver. Carna con gusto no. Claro, pero que yo el día que se. Que se lo carguen todo, porque van por ahí a cargárselo todo, pues por lo menos que digas, hostia, o ¿no? Todos los que ganen menos, yo qué sé, de 5.000 euros al mes, al perol. Todos esos no van a poder tener nada, ni ningún lujo, y vamos a pasarlos por ahí. Pues yo quiero estar más cerca y decir, pues yo no, yo me enrolo arriba, ¿sabes? Siempre lo he pensado. Hay que intentar vivir, o sea, pensar a lo grande y vivir a lo grande, ¿sabes? Que hay que hacer un esfuerzo, sí. A mí me quedan 5 años de trabajar. De aquí 5 años no trabajo más. ¿No? O sea, trabajaré, vendré, pues a lo mejor, imagínate, estás tú aquí trabajando, vengo, te ayudo un ratito, hago un directo, hago lo que sea, me voy allí a ver los perros, tal, y prontito a casa. Y a comer con la familia y todo, ¿sabes? Pero para eso tienes, uno, que formar un buen equipo, encontrar gente competente. Y la gente competente hoy en día vale dinero, ¿sabes? Mira, a mí ahora viene alguien y me dice, yo te contrato. Imagínate que viene, yo qué sé, un centro canino famoso tal, o César Millán, viene y me dice, te contrato para que me gestiones el tal. Yo con todo lo que sé, o sea, yo por menos de 3.000 euros no trabajaría al mes. Para eso me quedo donde estoy, que gano más, ¿sabes? O sea, yo no trabajaría. Por menos, no, porque con todo lo que sé, saber gestionar un centro de adiestramiento, residencia, peluquería, tienda, todo, proveedores, tal, no, todo. Yo sé hojas de Excel, hacerte formulaciones para los porcentajes de beneficios. O sea, yo es que no sé solo, o sea, yo no me presento las declaraciones de renta y tal por tiempo, pero si no, yo me lo podría hacer. Tengo la firma electrónica, sé operar a través de ¿sabes? De banca online, de todo. Hacer operaciones, hacer firmas digitales, todo. Yo qué sé, para mí, yo llevar un negocio sería llevar un negocio grande, ¿no? Como un director de una sucursal de banco, ¿no? Tú eres director y si lo haces mal, puede ser el cajero, puede ser o el cajero o el director, porque son los mismos estudios, ¿sabes? Entonces, o sea, yo para dirigir un negocio grande a mí me tendrían que pagar. Por menos de 3.000 euros no me voy a ningún lado. Y si viniera alguien y dice, te doy 3.000 euros más pagas, más coche de empresa, más no sé qué, yo no lo aceptaría, porque yo no acepto trabajar para otro, no me gusta. Me gusta trabajar para mí, porque la gente no sabe trabajar bien. ¿Dejaría que alguien invierta en mi negocio, que sea inversor de mi negocio, siempre que yo tenga el porcentaje mayoritario? Sí, ¿sabes? O sea, que viniera alguien y dice, tu empresa que tiene de valor, de patrimonio y tal, no sé qué, 200.000 euros, yo invierto 200.000 y me das el 49%, ¿vale? De las acciones, y tú 51, pues me lo pensaría para crecer, ¿vale? Pero yo dejar mi negocio, no porque no me gusta cómo trabaja la gente. Vale, esta la tendríamos. Tenemos las orejas limpitas que se las he hecho yo. La tenemos sequita. Vamos a echarle el serum, ¿vale? Y los acabados. Y esta perrita la tenemos. ¿Eh, guapa? Te has portado muy bien, ¿eh? Te has portado muy bien. Sí, la verdad que sí. Te has portado muy bien. Esta perrita es otra que va a entrar en el plan mensual. Si viene cada 30 días, le vamos a cobrar 20 euros solo por hacerla. Ese es el de la boca, coluctorio. ¿Eh? Ese. Sí, es que está, no, está muy lleno. Antiplaca. Es ese, no hay otro. Primero lo que te pueda gustar. Y después... Ahí estamos, eso es. Muy bien, chiqui. Hola, Temis, ven. Ven. ¡Upa! Ven, mi chica, mirar esta. Mirad la Temis. Dice, hola guapo, ¿cómo estáis? ¿Ha visto el perro blanco que ha venido antes? Que le cortó las uñas. Sí. De la mujer que se lleva el collar y tal. Ese perrito tiene el mismo pelo que ella. Sí, claro, un Jack Russell. No es un Jack Russell, pero. No, pues es igual. Un poco más grande.
No, no, es un perro mestizo, ¿vale? Y no debería cortarle el pelo, debería hacerle un stripping. ¿Vale? Pues ese también lo tenemos y también podemos llamar al cliente. También podemos llamar al cliente, que ya lo tenemos. Chiquinini, ¿cómo te llamas? Vale. Y ahora este se queda aquí atado, ¿no? Yo lo pego a la pared y si estoy yo aquí con él, no sé, si tienes que ir al baño, tienes que ir a algo, estás tú solo, siempre el perro fijado. Y si puede ser, y si puedes aguantarte, te aguantas. Siempre que fijes, espérate, siempre que fijes, ponte aquí. Porque tú te pones aquí, le aguantas, ¿vale? Y no, mira, levanto y ya está. Para que no vibre la mesa. Entonces, si tú estás aquí con él, con ella, puedes, yo hay veces que me siento ahí con ella, quito la fijación de atrás y ya está. Vale, a ver. 2, 1, 4. Esteban, ya está. Vale, venga, hasta luego. A tú. Shh, ahí quieta, sienta. Sienta, sit. Sit, sienta, sienta, sienta. Sienta ahí. Claro, mi chica. Claro, mi chica, ¿qué os parece? ¿Eh? La verdad es que tiene buen porte, es bonita. Sí, es una amiga. Es una amiguita nueva, mi chiqui. ¿Eh? Es bonita, ¿eh? Sí, muy bonita. Es lo que está diciendo tú, que tienes una planta. Sí, sí. No, y que muchas veces dices, ¿ves? Un perrito que puede aparentar ser mestizo de pitbull, de Stanford, de lo que sea, grande, potente. Sienta, sienta, sienta ahí, sienta guapa. Y dices, ostras, y te viene un otro perro, pequeñito, o un border collie y tal, se portan peor muchas veces que estos perros. Porque sensorialmente... ¿Vale? Aceptan mucho más cualquier estímulo. ¿Sabes? Sienta, sienta. Es sento, sí, sienta. ¿Sabes? Y no se ponen tan inseguros al aire, a los ruidos. Suelen ser perros con más poso. ¿Sabes? Menos asustadizos. ¿Y esta ya ha pasado una vez por algún baño, ¿no? Esta ya tiene edad, ¿no? No lo sé, pero tiene aquí la columna. Toca, toca aquí. Leki, fuera. Mira, toca aquí. Toca aquí, ¿ves? Que tiene un hueco aquí. Que igual no es eso lo que tiene mal, que no, es igual tiene aquí... ¿Has visto al osteópata de perros? Sí, que le hacen ahí, ¡claca! Y el perro hace... Se queda como... ¿Qué más has hecho? Pues ese tío triunfa un montón. Pero todo lo que hace es eso. Vídeos cortos, clac, clac, a los perros... Ya. A ver qué tarda en venir. Tiene su correa está ahí, vale. ¿Qué le pasa a la chica? ¿Eh? Qué plan de qué porte tiene, ¿eh? Quieta, sienta, 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 chica. Sienta un momentito. Pasa la chica, ¿qué? Sienta, sienta ahí, eso es. Vamos a esperar al papi. Vamos a esperar al papi, a ver que venga, ¿eh? Pero sí, es una perrita bien, muy, muy bien. Es la primera vez que viene, pero de comportamiento muy bien. No le ha ladrado a ningún perro. No se ha puesto... Mal, la verdad que muy bien.
Quieta. No. Quieta. Vamos a grabar un vídeo. ¿Grabamos un vídeo? Esta perrita es la primera vez que viene a peluquería. ¿Y cómo se ha portado? Un 10. Hay perritos que vienen y necesitan un tratamiento especial, hacerlo muy lentamente con el secador por los estímulos, y hay otros que son fáciles de hacer, sobre todo cuando son perros tipo Pitbull o tipo Stanford, algún perro recio, los estímulos los aceptan bastante bien. Así que, ya sabéis, si tenéis algún perro conflictivo, con problemas o que es difícil de hacer en peluquería, aquí nosotros lo hacemos todo. ¡Chao, chao! Y no estaba grabando. ¡Seré calamar! Siéntate, guapa. Sienta, venga, sienta. Sienta, eso es. Venga, vamos a grabarlo otra vez. ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en la peluquería canina y os contamos. Hay perritos que tienen muchos estímulos en contra de la peluquería. Por el secador, ¿vale? Por el agua, por el manejo, porque nunca han venido. Y hay perros que no tienen ningún tipo de problema. Los perros que no tienen ningún tipo de problema suelen ser perritos más grandes, más fornidos, con más corpulentos, tipo Stanford, Pitbull y demás. Así que ya sabéis, si tenéis perros con problemas, ¿vale? Que tienen problemas con los estímulos en la peluquería canina, nosotros lo hacemos. En fin, tenemos a la chica, ¿eh? ¿Qué pasa, guapa? ¿Eh? Tira para adentro. Venga, tira para adentro. Y déjala tranquila. Tira para adentro. A ver si viene el papi, ¿vale? Y te recoge. Un momentito. Vale, pues mira, nosotros vamos a cerrar el directo de TikTok, ¿vale? Dentro de un rato, esta tarde, vamos a hacer directo en Twitch de formación canina, ¿vale? Con los perritos y el curso de adiestrador canino. Así que ya sabéis, esta tarde entraremos en Twitch. Así que nada, muchísimas gracias a todos. ¡Chao, chao! ¿Sentó? Bueno, nada, da igual. El collar este es el tens bo, encara. El tire, ¿vale? Es que dic, per tirar, es que si el tens bo, per netejar-te-lo per dins. Pero como a voltes se caduquen, per això t'ha preguntat. ¡Uepa! Pero sí. ¡Uepa! La verdad que ve, no me ha dado ningún problema ni nada, todo perfecto. ¿Vale? Te cobro 25, ¿vale? Y si te digo lo mismo que le digo a todos, si es un baño mensual dentro de los 30 días, cobramos 20 euros, ¿vale? Entonces, nosotros te cobramos ahora 25 y si vuelves a venir dentro de los 30 días, ¿vale? Te cobraremos pues 20 por baño, ¿vale? Así, ya, pero bueno, es como el 25, 50, ¿vale?
como el baño se realiza mensual, el que lo hace recurrente para nosotros es más fácil, ¿vale? Pues cobramos menos y así os ayudamos un poco también. Así que nada, bueno. Vale, adiós, adiós, sí. Vale, gracias, chao, adiós. Para papá, para papá. Vale, pues entonces, amigos del Twitch, vamos a dejar el directo y esta tarde le damos más cañita al directo con las clases de adiestramiento, ¿vale? En el curso de formación que estamos dándole, que la alumna, a ver si, que ya le queda menos, le quedará la mitad del curso por ahí. A ver. Y esto. Y nada, hoy el día ha estado bien, hemos hecho dos cortes de uñas, hemos hecho dos baños, dentro de los dos baños uno era eliminación del pelo muerto, la verdad que ha estado bien. Así que nada, vamos a dejaros, nos vemos a la tarde, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias, chao, chao, adiós.